a 2 metros, ¿verdad? Entonces, se siembra la mata a 2 metros, sí, toda, no sembrará a dos golpes, como decimos. Sembrada normal, una mata allí. Mi nombre es José Cañar Jiménez Valdés. Tenemos una plantación de lechosa financiada por el Plan de Desarrollo San Juan. Nos han apoyado casi en un 100%. Nos sentimos satisfechos con el apoyo que nos han dado y la asesoría que nos han dado el ingeniero Jorge Yamil Masí Valdés y don Luis Bonilla. Y por eso tenemos una plantación de lechosa aquí que va con un buen desarrollo, con fines de exportación. Y esperamos que todo siga marchando bien y que nos sigan apoyando como lo han hecho. ¿Cuántas tareas y la variedad? Tenemos 160 tareas de lechosa de la variedad Tainún y Intensa. 50% Tainún y 50% Osvaldo Díaz. Osvaldo Díaz, en este caso, subdirector del Plan San Juan. Manejamos la parte de exportación y certificación de cultivos. Hemos acompañado al señor José Ramón. Más o menos de presentación tenía unos 25 días. Comenzamos a trabajar el tema de la certificación Global Gap para el mercado estadounidense y europeo. Ya tenemos el mercado para la lechosa. Estamos dándole seguimiento constante con visitas 1 y 2 veces a la semana para ver el tema de aplicación sanitaria, que se cumpla con todos los registros y con todos los procedimientos de aplicación. Y estamos en la fase del diseño de la planta de exportación que se va a montar de aquel lado, una planta de 150 metros cuadrados con cocina, comedor, oficinas, baños y rampa para montar contenedores, y estamos preparándonos para sacar unos 2 contenedores a la semana. Además, decir que los precios están bastante atractivos, y la lechosa, como es un cultivo que te da un año y medio de cosecha, pues tú tomas todos los precios porque duras un año completo. Luis Bonilla, director ejecutivo del Plan de Desarrollo San Juan. ¿Cuáles productores han sido beneficiados? ¿Cuántos? ¿Cuál ha sido el financiamiento del plan a los productores? ¿Variedad de la lechosa y si el mercado nacional e internacional está asegurado? Bueno, ahora este fue un plan piloto que hicimos con 3 productores. Debía ser 5, pero se sembró un poco más en cada finca. Y eso nos da a nosotros mejor control sobre la producción. Estamos hablando que se sembraron unas 500 tareas. Tenemos el mercado internacional asegurado porque tenemos contratos verbales. No tenemos contratos firmados porque hemos aprendido en nuestra experiencia que contrato firmado no vale nada si el otro no funciona. Y la persona con quien tenemos esa negociación son personas que tienen toda una vida en exportación. La inversión aquí estamos hablando de 20 mil pesos por tarea, en 600 tareas son 12 millones de pesos que se están financiando a los productores. Eso sin contar, como decía Osvaldo, con la planta de empaque, que son unos 3 millones de pesos adicionales que tenemos que hacer. Habrá un programa de siembra rotativo de cada productor para ir cargándole de cada producción, irle cargando una parte del costo de la planta de empaque, porque es una inversión a largo plazo. ¿La variedad de la situación? La variedad, aquí tenemos 2 variedades ahora, o tres. La Maradona, la Tainún y la Intensa. La Maradona y la Intensa son variedades que vienen de México, de una estación experimental que hay en México, y son de última generación. Se caracterizan porque tienen un alto grado BRICS, que es algo que gusta, y un color intenso. Y el porcentaje también de plantas hermafroditas largas son mayores. Pero lo más importante de esas variedades es que sin estar madura adquiere un color amarillo dorado entero que le dura hasta 1 mes y medio y 2 meses. Entonces eso le da oportunidad al comprador en Estados Unidos o en Europa a comercializar y poner en la tramería de los supermercados la lechosa sin ningún problema. Esa ha sido en mi experiencia del año pasado y a principios de este año. Ese ha sido el principal requisito que nos han puesto los importadores de allá, de que la lechosa tiene que tener un color uniforme amarillo dorado para ellos poderlo comercializar. Esta lechosa, Tainú,
porque es de aquella generación, no da eso. No la da totalmente. Entonces por eso esa lechosa está saliendo del mercado. Eso es lo que estamos viviendo. Lo ideal, como dije, es llevar a que a 8 o 9 meses tengamos a ver un incidente de un ataque de miedo. Porque no lo vamos a evitar totalmente, olvidémonos de eso. Y sí, hasta si ve qué.